Quizá es poco conocido un aspecto que enlaza con todos estos recuerdos familiares. Su padre es labrador, pero quiere que Jesús sea ingeniero de caminos. ¿Por qué? Porque eso de ingeniero de caminos, puertos y canales le sonaba muy bien. Y había un ingeniero de novela, don Enrique Santos, que llegaba Santos a Verola, aparcaba la puerta del casino con chofer, con gorra de plato, y abría la puerta a don Enrique, pasaba un cliente que es ingeniero de caminos, puertos y canales. Patín de coche. Para que no tenga que ir por ahí vendiendo carmencita y tal, que es muy penoso, etcétera. En mi casa, en los años 40, ibas a comer, a cenar, estabas reunido y estaba compartiendo contigo la vida el personal que trabajaba allí en la ponchada. Mi padre se sentaba a la mesa, me han pasado notas de Écija, de aquí, de Sevilla, de tal. Yo estaba todos los días escuchando las historias de Carmencita a diario. Tan a diario las escuchaba que como único hijo que era, porque entonces ya sabes que la cosa es para los hijos, el negocio, etcétera, etcétera, empecé a metérseme en la cabeza de que quería estar en el negocio. Era una miseria pura con 6 hermanos, ganando 6 reales diarios mi abuelo. Entonces mi padre se fue al colegio por las noches a casa de un maestro que me enseñaba, etc. Se casó con mi madre, y mi madre y sus hermanos, y las hermanas de mi padre, empezaron a empaquetar porque mi padre dijo, pensó, ¿quiénes son los que mejores? Tú sabes que en esta vida los negocios se hacen para ayudar a tu vecino a ganar dinero. Y tienes que imitar a tu vecino. ¿Dónde está el dinero aquí en este pueblo? En los agricultores, en los comerciantes de Catrán. Pero claro, los comerciantes son los que iban a la India. Ir a la India eso estaba vedado. Entonces mi padre empezó a pedir ayuda, se la dieron a Catrán, empaquetar papelitos anónimos y a venderlos con los pueblos de alrededor. Y para crear fidelidad, empezaron a nacer las marcas. El jabón lagarto, el tal. Entonces nació la idea de mi padre poner la marca. ¿Qué marca pongo en mi casa? Acababa de nacer Carmencita, mi hermana, en paz descanse. Y entonces la fotografió, le puso un lazo, Carmencita. A los 4 días ya empezaba Carmencita en una carterita de la Carmencita aquella. Mi padre le faltaba poner el día que nació. Jesús Navarro Comercial, nombre comercial registrado. Apartado de correos 34, teléfono 37, Novelda, Alicante, España. Por si alguien tenía que pedir, que no tuviera duda de dónde dirigirse. Era tanta la popularidad que alcanzó papelitos de 10 céntimos de peseta, coger una maquinita y hacerlo en euros, ¿no? 10 céntimos de peseta. Y hacíamos 100 millones todos los años de esos papelitos. Y esos 100 millones se vendían por toda España, con representantes locales, provinciales, regionales. Y entonces era tanta la popularidad que alcanzó que aquel. Yo le decía a mi padre, ¿por qué no te has dedicado a vender cuadros de 5 pesetes, no? De 10 céntimos. Entonces pasa que no te das cuenta. Y Carmencita te lleva a Lope de aquella expansión por unas fronteras cerradas, sin importaciones permitidas. O sea, son cosas que hoy no os dicen nada a vosotros. Cobrar por exportar y pagar por exportar. Entonces empezamos a comprar agricultura, a exportar tomates, a exportar uva y tal. Fue tan catastrófico esa etapa de 10 años, del 75 al 80 y tantos, que no lo quiero ni nombrar, no lo quiero ni recordar. Fue un desastre la agricultura. Entonces queríamos, a la vista del incremento de Carmencita, queríamos hacer una fábrica nueva, que hicimos en el almacén de Uva, queríamos comprar maquinaria, queríamos hacer cosas ya, renovar todo lo que teníamos, y nos encontrábamos pues apuradillos, tan apuradillos que empezamos a buscar a alguien para trabajar. Mira por dónde vino una ocasión de que visitando la embajada de Kuwait encontré a un señor al tote, él, me dedicaste con ello, y era Javier de la Rosa. ¿Por qué no vienes mañana y hablas con Manuel Walsh, presidente de Ebro,
A los 3 o 4 o 5 días fui a Madrid, fui a visitar al señor, empezamos a charlar y al cabo de pocos meses el 50% de Carmencita se lo vendimos a él. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Nosotros con Mercadona y Mercadona con nosotros. Le garantizamos la calidad de Carmencita, le garantizamos el servicio que nosotros hemos creado una marca para eso. Le garantizamos todo. Incluso habéis tenido que hacer una expansión de la propia nave, una duplicidad de líneas. Claro, una modificación de líneas y de todo, porque el crecimiento de Mercadona, yo diría una... Incluso frase, de laboratorio, creo. Una frase que es, suena mal, pero es brutal el incremento de Mercadona. Marca Hacendado, que en principio... te produce un poco de frialdad, de ver que no puedes empaquetar Carmencita. Pero que a la larga, la gente que empieza a leer la fecha de caducidad, quién lo empaqueta, y identifica la Hacendado con Carmencita, y que los expositores tienen cosas de Carmencita, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Luego ya no tenemos esa frialdad que en un principio pudiera haber existido de que Hacendado sustituyera la imagen de Carmencita. Lo que más me gusta es ver esa hermandad que hay entre primos y hermanos, que ya veo que la tercera generación está superada. No tardará mucho en entrar ya la cuarta generación. En mi empresa, lo único que hay que preservar toda la vida es, por encima de todo, una palabra que parece que suene mal en los negocios, y es el amor, el cariño. Yo de ver a mis sobrinos, están aquí dos de ellos, no me gustaría decirlo, pero no dejes de hacerlo porque lo diga. De verlos venir de viaje, besarse y abrazarse como si fueran más que hermanos. Eso es lo que en una empresa familiar. Después ya los números, las órdenes, las determina ya la necesidad y no tienen más remedio. Pero que haya unión y que haya amor es lo que hace pasar la tercera generación de la empresa.